Y nosotros llegando inmediatamente fue el acuerdo, hay que acelerar esta obra. Necesitamos acelerar porque si no vamos a tardar más rato en concluirla. Y literal, en 2 años viene este empujón muy fuerte, un empujón en el cual tendremos esta obra concluida para este año. Obra que va a permitir, primero, insisto, tema de las comunidades, me da mucho gusto saludar aquí a la gente de Salitrillo, a la gente de Nápoles, de Chichimequillas, saludar aquí de Providencia, a otras comunidades aledañas, que va a ser muy importante para ustedes. Indudablemente también va a ayudar a desfogar lo que es la 45, porque muchos de los trailers, de la proveeduría, de los productos terminados, ya no tendrán que salir por la 45. Permitirá ahora sacarlos por esta carretera. Entonces tiene un impacto doble muy interesante. Y esto se suma al programa de impulso carretero, que es el programa más ambicioso en la historia de Guanajuato, donde estaremos modernizando el 80% de las carreteras en la entidad. Donde daremos seguimiento, así como esta obra se terminará este año, también lo que es la autopista Salamanca a León, en su primera parte, estará concluida Irapuato en este año, y para el próximo año estará hasta León. Estamos luchando también ahí por destrabar lo que es la autopista San Miguel de Allende a Silao, precisamente a Guanajuato. Y bueno, pues todas las carreteras, esta misma, que es un compromiso del presidente de la República, donde se va a modernizar a 4 carriles, y estamos solicitando que no se quede hasta Jaral de Berrio, sino que llegue hasta Villa de Reyes, que llegue hasta San Luis Potosí, porque ahí se hace un cuello de botella, y de poco serviría modernizar esta carretera si ahí vamos a seguir con este cuello de botella. Entonces, que sea de una vez parejita hasta San Luis Potosí. Entonces, Guanajuato, ¿esto qué precisa? Que sigue siendo el estado mejor comunicado de este país. El estado con mejores carreteras de este país es Guanajuato, a mucho orgullo. Y no la estamos dejando caer. Precisamente también se suma esta carretera, y se me olvidaba, la de Romita a Puerto Interior. Esta carretera que se concluyó también en este año. Esa carretera que también beneficia y articula precisamente lo que es la 45 con los municipios aledaños al corredor industrial. Pues esto es parte del trabajo que estamos realizando. Esto es parte del esfuerzo que estamos llevando a cabo todos y cada uno de ustedes. Estamos haciendo un Guanajuato que cada día sea más competitivo. Un Guanajuato que cada día sea más fuerte. Un Guanajuato que siga consolidando su liderazgo.